Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas. Soy Lilith Lebrón y me acompaña José Bretón. Y ahora tenemos tremendo tema. Ustedes saben que José, colaborador de nosotros, queridísimo. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Lilith, ¿cómo estás tú? Es experto en desarrollo ejecutivo y viene con este temazo que me encanta, las competencias y la resiliencia en el desarrollo ejecutivo. Dos tremendos peñones, claro, José, porque se necesitan y dan trabajo. Vamos a ver, cuéntanos a ver, ¿cómo estás? Cierto. Bueno, buenas noches primero. Mira, las competencias son esas habilidades naturales que tenemos que desarrollar, que cada posición nos exige. Son competencias que están definidas para cada posición. No es lo mismo ser un director comercial que ser un director de mercadeo, de recursos humanos o de cualquier área en cuestión. Entonces, naturalmente, los negocios hoy se han movido a identificar qué competencias necesita para cada perfil y, por ejemplo, se recluta, o sea, se buscan personas en el mercado dependiendo de las competencias que tienen. Entonces, esas habilidades, naturalmente uno a veces las tiene, pero que no las conoce, son necesarias en primera instancia conocerlas para poder desarrollarlas. Y aquí viene la palabra clave, desarrollarlas. Es decir, hoy hacer cosas, trabajar para hacer comportamientos, para tener diferentes formas de pensar, que lo haga uno más potente para la posición que uno hace. Naturalmente, por ejemplo, esta cuarentena, decía cuando hablaba con José, no ha puesto a desarrollar competencias porque obligatoriamente nos ha encerrado y por ello hemos tenido que ser, por ejemplo, más creativos. Es una competencia que hemos tenido que reforzar. Todos hemos abierto habilidades tecnológicas, José Bertrón, o sea, todo el mundo está soñando, hasta los viejitos están soñando. Habilidades tecnológicas, perfectamente. Antes lo hacíamos como una gran excepción. Hoy somos grandes expertos en tener una reunión por Zoom o cualquier plataforma. Uh-huh. Entonces ya no nos da tanta pena, sino que propiamente somos más dispuestos y tenemos mucho más habilidad para ellas. Hemos tenido que desarrollar lo que es la habilidad de pensamiento crítico. Esa es muy fuerte en este caso, porque hemos tenido que identificar qué va primero, qué va después, cómo organizar. Hasta incluso cuando salimos a la calle por asunto de tiempo, necesitamos esclarecer qué vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, cómo hacemos el recorrido. También un tema muy importante que es la parte emocional. Y yo aquí quiero detenerme un minutito porque las emociones se han puesto mucho más evidentes. Hemos tenido que darnos cuenta, queriendo sin querer, que no estamos simplemente teniéndola porque sí, sino hay elementos que nos hace cambiarla desde que el internet bajó la velocidad, desde que tengo que tener una reunión y tengo que dar un mensaje de silencio, de tener muchas veces una impotencia sobre algún elemento en particular. A veces se acaba la comida y se me fue el horario. Entonces, hemos tenido que entrar en el proceso propio de darnos cuenta que estamos involucrados o experimentando la vida desde esas emociones. Y de hecho, de los temas que tratamos con los gerentes y ejecutivos, es que no solamente vean el Zoom como una reunión, sino que sea parte de la conversación el tema de las emociones. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no te funciona? ¿Qué cosas te retan desde la forma de trabajar en el día de hoy? Porque es un proceso muy importante tenerlo presente a la hora hoy de supervisar o gerenciar. Ya antes era mucho más cotidiano, rutinario, digamos. Las personas nos veíamos en los pasillos o nos veíamos en cualquier momento, pero ahora hay mucho más limitaciones y las emociones están obviamente muy a flor de piel. Y tú sabes que José, también tenor, hay más distracciones y hay más frente abierto para todo el mundo porque está los que están trabajando remoto desde la casa, con los niños en escuelas remotas también, o sea, aula virtual. Muchos también con obviamente las responsabilidades del hogar porque quizás han despachado su servicio doméstico. Claro. La verdad es que hay muchos casos también en el ambiente, sobre todo de clase media, donde los dos trabajaban, pero quizás uno de los dos perdió el empleo y por suerte hay uno que lo conserva, o negocios cerrados. El fin es que a nivel ejecutivo tú sabes que tiene un parámetro de alcance grande, porque todo el que está ejecutando un negocio es un ejecutivo y eso es importante que lo entendamos, que no lo confundamos con corporativo. Y la pura verdad es que hay muchos desafíos a nivel del mundo ejecutivo de hoy día. Uh-huh. Entonces tú hablabas de resiliencia. Sí. Uh-huh. De hecho, la pandemia que hace, sí, es una competencia adicional y la iba a tratar ahora. La resiliencia es esa habilidad que tenemos nosotros para poder abordar, enfrentar las adversidades. Siempre lo hemos tenido, siempre ha estado ahí. Sin embargo, el elemento adversidad y desafío en esta cuarentena, en esta pandemia, ha sido bastante evidente. Es decir,
todos hemos tenido que sacar de abajo, diríamos de una forma rapidita, todos hemos tenido como que replantearnos cómo vamos a abordar este nuevo contexto. Tú decías a veces que implica desde perder un trabajo, implica desde tener menos ingresos, implica de convivir en un horario no natural con más personas en un mismo espacio. Entonces, la resiliencia tiene que ver no en una forma en que cambie la vida, sino cómo yo hago entender o yo me entiendo diferente ante la vida. Y tiene tres aspectos muy, muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, lo que es el tiempo. Una persona resiliente entiende que todo reto, todo desafío es temporal. Y en la pandemia es muy aplicable. Es decir, vamos a durar más tiempo, lo sabemos, tal vez duremos 12 meses, pero tiene un tiempo finito. Claro, es decir, se va no podemos empezar a jugar ni a pensar que esto es eterno, esto acabará. Segundo, tiene que ver la persona. Una persona resiliente entiende que es un reto está fuera, no está dentro. Un reto no es contra mí, es un reto natural que todo ser humano lo vive, que todo ser humano lo tiene, ya sea por pérdida, por muerte, ya sea por necesidad de poder hacer algo que quiere y no puede. También tiene que ver mucho con entender lo que es un contexto. Eso es muy importante. Es posible que el contexto de trabajo esté hoy muy retado, el contexto de familia, pero también es un contexto que puede ser favorable para hacer cosas que teníamos pendiente por hacer. Escribir un libro es un contexto para reconectar con personas de manera virtual. Hemos dicho que ha sido un contexto para poder desarrollar competencias sin proponérnoslo. Es un reto o un contexto propio para establecer mucho más calidad de comunicación en la familia y con otros. Es decir, tenemos que ver la resiliencia como un aspecto que nos reta, pero no nos como rompe. Una academia militar, José. Tú sabes que yo me lo imagino. Una academia militar. Todo un proceso de aprendizaje duro. Hay que sobrevivir la academia para luego no graduarse. Pero de verdad. Me gusta mucho. Dime a ver. Me gusta mucho tu apreciación. Me gusta mucho tu apreciación. Cuando decíamos, o cuando decimos academia militar, tal vez nos retrotrae a un espacio con muchas reglas. Sin embargo, estas reglas de la cuarentena, por ejemplo, el toque de queda, nos ha hecho entrar en una caja, pero no nos hemos muerto. Nos ha introducido una caja, pero no ha permitido ver que somos capaces de hacer cosas distintas que no habíamos sido capaces ni siquiera de imaginar. Porque nadie se imaginó que iba a poder durar 6 meses con un toque de queda y lo hemos vivido. Entonces, lo bonito de todo este proceso, y es lo que quiero que quede sobre la mesa y en el ánimo de todo el proceso, es que estamos siendo retados, pero hay cosas positivas. Estamos siendo retados para sacar el talento, para expandir el talento, para poder darnos cuenta que nuestra capacidad de adaptabilidad es mucho más alta de lo que en primera instancia pensábamos. Y si eso lo transportamos a un contexto, por ejemplo, corporativo, que es el que estamos conversando, se nota que podemos dar más de lo que hemos dado, traer más cosas a la mesa. Tenemos más talento, en buenas palabras, o simplemente más talento de lo que habíamos usado hasta el 17 de marzo, que fue cuando empezó todo este tema de pandemia. Entonces, ser resiliente es entender que las cosas son temporales, suceden afuera, no es contra mí. Me dobla, pero no me rompe. Me hace simplemente más fuerte al final del camino. Fíjate una cosa que yo veo como un desafío, José, sobre esto que tú señalas, tanto de las competencias, que obviamente las competencias blandas, que son liderazgo, autocontrol, capacidad de análisis crítico, como tú señalabas, todo eso ahora mismo son fundamentales, más importantes que cualquier otra. Ya no se deberían llamar soft skills, como le decían, deberían ser tú sabes, el core. Mira, en muchas sociedades le llaman hard skills. A esta que llamamos blanda. Es decir, y hay una frase que yo escuché una vez que ahora la recuerdo. A uno lo contratan por las habilidades fuertes, pero lo despiden por las habilidades blandas. Sí. No sé si queda claro. Entonces, es importante darnos cuenta que ahí hay mucha tela por donde cortar. Y fíjate que ahora hay un desafío mayor, como te señalaba, porque esto es una carrera de resistencia, Bretón. O sea, lo que yo estaba dispuesta a hacer cuando empezó la pandemia, ya después que tengo 4 meses, 5 meses haciendo lo mismo, con las mismas preocupaciones que quizás han incrementado un poquito, o con lo que fuera, porque está todavía en la misma situación, digamos, de dificultad, llamémosle así. El fin es que cómo yo me reanimo, cómo esa carrera de resistencia que me puede ir debilitando, yo logro, digamos, transformarla en reánimo, en un nuevo boost, digamos, de energía, para no dejarme achicopalar, como dice el chapulín. Claro, pues mira, este una técnica
Una técnica muy clásica en este proceso es mirar el fin, tener el fin en la mente, mirar cómo será después de. Es decir, disfrutar desde el presente lo que se va a obtener en el futuro. Como decíamos, esto no es eterno. Habrá un futuro en el cual yo podré mirar atrás y decir, logré tener mucho más capacidad de tolerancia para con mi familia, para con mi pareja. Fui capaz de sobrepasar estos elementos en particular. Entonces, anticiparse de forma positiva, de forma útil, el beneficio que traerá a futuro es importante. Disfrutarlo de manera sensorial, que voy a ver, escuchar, sentir cuando diga, pasó la cuarentena. Dediqué horas a escribir el libro que nunca lo había hecho. Mejoré la comunicación en el hogar. Llamé a 3 primos que nunca había o había tenido mucho tiempo sin conectarme con ellos. Es decir, empezar a mirar qué valor me va a dar esto al final del proceso de que estamos experimentando para poder entrar en un proceso de mucho más aprendizaje. Y esa misma forma de entender esto, mirarlo como un gran camino de desarrollo. Tú has dicho una palabra 2 veces importante, desafío. Si no hay desafíos, no hay forma de ser mejores. No hay forma. Es decir, esto tenemos que enmarcarlo y entenderlo como un proceso que lo viven las personas que son humanos. Uh-huh. Y por ser humanos ya tenemos la probabilidad de estar experimentando un proceso que en el fondo tal vez no lo elegiríamos, pero en el fondo nos está dando muchas bondades que al fin de cuentas el objetivo es salir mucho más fortalecido. Entonces hay una pregunta aquí que les regalo a quienes nos escuchan y nos ven, es entender cómo puedo ya hacer útil este tiempo para que en un futuro cuando pase, haber logrado cosas que antes no tenía. Claro, como aprovechar esta etapa de sobrevivientes en que estamos involucrados para sentir claro. que realmente hubo una conquista, una o más conquistas. Y mira, hay por ejemplo la información que se brinda en las redes, en YouTube, programas gratis, entrenamientos gratuitos. Es un manantial de información que se puede perfectamente aprovechar. Es decir, ponernos en contacto con esos elementos que teníamos pendiente es sumamente útil. Por eso es bastante adecuado sentarse uno y empezar y escribir cositas sencillas y decir, ¿de qué forma puedo aprovechar el tiempo? Uh-huh. ¿Qué cosa no había hecho por falta de tiempo y ahora que tengo tiempo lo puedo hacer? Si se escriben 3, 4 y esas 3, 4 empiezo a ejecutarla, ya hay una ganancia. Y déjame decirte una cosa, José, que hay un grupo grande de gente, yo me incluyo, que dice cuando viene, sobre todo en términos de este tiempo libre, aprovéchalo. Yo me quedo mirando, yo digo, ¿qué tiempo libre? Porque la verdad, es que si hay algo que hemos estado muy comprometidos, las reuniones de Zoom, por ejemplo, me han dicho mucha gente, mira Lili, es que antes tú ibas de una reunión a otra y tú te montabas por lo menos en el carro, y en el carro aunque sea, tú te airabas entre una reunión y otra. Ahora tú estás ahí sentado en el comedor de tu casa con la computadora, reunión 1, reunión 2, reunión 3, en la comida que hay que hacer, el niño en la tarea, él con la... Sí. O sea, la pura verdad... yo siento que el tiempo per se no es lo que más abunda, ¿no? Pero sí no, siento no también sí, que después en el toque de queda, en las horas del toque de queda vamos a aprovechar. Sí, y mira, hay 2 puntos importantes que también puedo comentar. Uno es crear una rutina de o hago ejercicio a las 7 de la mañana o me siento a hacer una labor o me siento a hacer un trabajo que estoy haciendo. Es decir, crear una rutina que me permita ir moviéndome de un contexto. Segundo, algo muy útil para este proceso tiene que ver con entender que también el hecho de tener reunión 1, 2 y 3 en la mañana, lo puedo hacer hoy. Antes no necesariamente se podía hacer por el tema de tránsito entre un lugar y otro. Por ejemplo, nosotros que brindamos herramientas, por ejemplo, de consultoría y coaching mentoring, tenemos la facilidad que ahora en una mañana podemos tener 4 o 5 sesiones de trabajo, cosa que antes era prácticamente imposible. Entonces, es buscar como ese punto medio, porque la realidad que todos... tenemos que hacer cosas más allá de lo que estamos o esperábamos hacer. Sin embargo, crear el hábito, la rutina, cómo romper o qué hacer entre una reunión y otra, cómo sacudirme en una reunión y otra,
puede ser bastante útil. Además, a mí me llegó lo que tú señalas como de esa meta, ese propósito. Bueno, dentro de este tiempo que me toca sobrevivir, yo quiero crear esto, tal o cual hábito nuevo, o tengo tal propósito que quiero alcanzar. Y la verdad que le da a uno también un sentido de levantarte cada día con el ánimo de construir eso que sueñas dentro de este proceso de sobrevivencia, porque son metas básicamente quizás más interiores y propias del ser humano, digamos, ¿tú me entiendes? Sí, y el ejercicio siempre será, Lilith, aprovecharlo. Es decir, es paradójico, pero porque si uno piensa antes, ¿cuántas veces uno dio la vida por tener una o dos semanas en la casa? No creo que me pasara a mí solamente a muchas personas. Entonces, ahora que lo tenemos, claro, un poquito más, un poquito exagerado, pero lo tenemos, aprovecharlo y balancearlo. Por ejemplo, el mismo ejercicio de que podemos estar en la casa obligatoriamente de las 7 en adelante, pero también podemos salir a hacer cosas puntuales, no a pasear, a hacer cosas puntuales, se puede ejercer un balance entre una cosa y otra. Y sobre todo... Bueno, yo oyeron ahí a José Bretón, que es siempre tan interesante. Muchísimas gracias, José. Ya volveremos a conectar porque tienes otros temas y quiero que hablemos de la soledad del ejecutivo, que eso es muy importante también. Vamos a una pausa y regresamos con más. No te vayas tampoco tú, José Bretón, porque recibimos ahora a nuestro nuevo cónsul en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, que la verdad, bueno, ustedes saben que es todo un personaje, y nos engalana aquí esta noche y hablaremos con él de todo lo que él va a hacer por la industria del cine, desde la mata del cine en el mundo, Los Ángeles, California. Así es que quédese aquí con nosotros.